Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este primer eh, conversatorio que denominamos conversaciones fronterizas. La era digital... Hola, buenas tardes, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este primer estoy, el, estoy... conversatorio que denominamos conversaciones fronterizas. La era digital... Hola. Me estoy escuchando Las también, no sé si eso es escuchas. normal. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidos a este primer estoy... el conversatorio que denominamos conversación. ¿Eh, Víctor, no sé si me... es... Ahí sí, perdón, que me estaba escuchando, no sabía si también se estaban escuchando. Eh, la era digital ha modificado la cadena de valor cultural, como también los entornos en los cuales nos comunicamos. Creemos fundamental que durante todo este proceso tenemos que ser conscientes de las desigualdades que condicionan quién tiene acceso a las artes y la cultura en la era digital y que garanticemos el desarrollo de planes no jerárquicos e inclusivos. Estos cambios también acarrean problemas. Las desigualdades en el acceso a la infraestructura y a las habilidades relacionadas con dicho acceso excluyen de la vida digital y por ende de la cultura a ciertos grupos sociales. Nuestro mundo ha dejado de girar en todos sentidos. A medida que este virus sigue multiplicándose, sigue a la vez evidenciando las profundas fragilidades y desigualdades de nuestro sistema, aquellas que siempre han estado ahí y que estallan cuando menos lo esperamos. Cualquier contingencia natural como un virus o un gran terremoto pueden acabar con todo. ¿Cuántas catástrofes más necesitaremos para ser capaces de aceptar, modificar y repensar aspectos tan básicos de la sociedad en que vivimos? Nuestro país ha iniciado un nuevo ciclo. Un 80% de las chilenas y de los chilenos quiere un nuevo pacto social, una abrumadora mayoría pocas veces vista en nuestra historia. Aprobamos la idea de escribir en conjunto y de manera paritaria, transformándonos en uno de los primeros países del mundo en poder escribir una constitución paritaria. El movimiento feminista ha sido clave en presionar y posibilitar este resultado político. Es el mayor número de participantes registrados en la historia de nuestro país, en plena pandemia y con varias comunas en cuarentena. La elección y decisión de una nueva constitución es la primera estación de muchas en este nuevo ciclo que inicia y del cual será un proceso largo. Los tiempos complejos en los que vivimos nos han mostrado la necesidad de repensar la vida, el papel del Estado, la propia democracia y los efectos globales y locales de la pandemia. En esta conversación pretendemos abordar con el profesor Walter Miñolio temas en torno al pensamiento decolonial, el arte, la educación y la democracia con el fin de reflexionar sobre el contexto en lo que nos encontramos. Pretendemos abordar en esta conversación esta actual pandemia como una posibilidad de reflexionar sobre otras oportunidades, otras posibilidades de convivencia, otros modelos de sociedad más horizontales, más igualitarios y más colaborativos. Profesor Walter Miñolo, bienvenido a este, a este espacio de conversación. Voy a hacer una, una primera una introducción sobre, sobre usted, profesor. Muchísimas gracias. Eh... Muy interesante lo que dices, todos todos y todas estuvimos muy atentos a lo que estuvo pasando en Chile. Así que en buena hora que han llegado a este a esta etapa. Vamos a conversar más. Muchas gracias, profesor. Profesor Walter Miñolo es argentino de origen, es profesor de literatura, estudios romances y antropología cultural en la Universidad en la Universidad de Duke en Carolina del Norte desde 1993. Se le conoce como una de las figuras centrales del pensamiento decolonial y como miembro fundador del grupo Modernidad, Colonialidad. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Historias locales, Diseños Globales, Colonialidad, Conocimientos Subalternos y Pensamiento Fronterizo en el año 2003, La Idea de América Latina, La Idea de Colonial y La Opción de Colonial en el año 2007, y numerosos artículos publicados en revistas de América Latina, España, Alemania, Francia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. La influencia que ejercen sus opiniones... Es difícil de negar entre los estudiosos sudamericanos y también en la esfera política. La argumentación del profesor Walter Miñolo se apoya en la idea de la colonialidad, contrapartida histórica y no reconocida de la modernidad y de la colonización del Nuevo Mundo, o Avillala, como prefiere llamarla, de acuerdo con la denominación precolombina más usada en la actualidad por el movimiento de pueblos originarios, que va desde la función de control ejercida por la escritura alfabética en la población colonizada, cuyas costumbres y cultura no empleaban la misma codificación textual, o competencia lingüística, hasta la noción de la diferencia colonial y una nueva forma de conocimiento, post-occidental, en su opinión, el pensamiento fronterizo, que ha ampliado el horizonte del discurso sobre el futuro de América del Sur. Las voces subalternas que emergen en ese territorio del pensamiento fronterizo contrarrestan, según el profesor Walter Miñolo, la tendencia occidental o imperial a dominar y limitar el conocimiento. Profesor, una vez más, bienvenido a este espacio de conversación y para provocar o generar esta primera provocación respecto a quienes nos están escuchando en este momento o para quienes puedan escuchar esta conversación con posterioridad. Eh, ¿Qué es el pensar decolonial? Muy bien, muchas gracias de nuevo. So, a, a, la, a la pregunta provocadora voy a hacer una respuesta provocativa. Uh, yo diría que esta pregunta la vamos a dejar para el final. Ok. ¿Por bye bye. Qué pero voy a decir algo de todas maneras. Eh, ¿Por qué? Porque yo voy a preguntar al final a ustedes, de acuerdo a lo que yo dije durante la hora que viene, ¿qué piensan ustedes que es el pensar de colonial? En el sentido en que todo lo que yo diga será pensamiento de colonial, ¿no? Este, este es un punto, pero lo vamos a retomar cuando después de que pasemos por toda la conversación, ¿no? Y el segundo punto es para ir, para que quien está, quien asiste y escuche vaya pensando que el pensar decolonial es un pensar como podríamos decir que es el pensar sociológico, que es el pensar filosófico, o que es el pensar Uh, computacional o qué es el pensar tecnológico o qué es el pensar no decir no diríamos que es el pensar artístico no sé si lo diríamos quizás diríamos que qué es el hacer artístico ¿no? qué tipo de hacer es eso que llamamos arte en relación a todas las otras todos los otros haceres que, digamos los seres humanos pero también las hormigas y las ovejas y los pájaros hacen hacen nidos hacen este, hormigueros no es cierto hacen no sé cómo se llama lo de las abejas pero hacen eh, donde saca donde sacamos la miel etcétera ¿no? eh, bien entonces dejemos esta pregunta para el final la volvemos a retomar como como cierre perfecto profesor mire entonces Quería hacerle una primera y quizás otra pregunta, o sea, partir con otra pregunta, quizás como que hace varios años ya estábamos percibiendo a nivel global, yo diría que, o sea, como una época de cambio, y yo creo que esta pandemia ha venido a acelerar ciertos procesos de crisis sociales y económicas generadas en un mundo neoliberal. Esta pandemia ha detenido la máquina de producción, la máquina laboral que hace marchar el capitalismo. ¿Cómo cree usted que esta pandemia va a cambiar no ya nuestras vidas, sino la sociedad entera? Uh, y bueno, eso lo estamos viviendo, entonces eh, es un poco difícil saber lo que va a pasar. Eh, lo único que tenemos para imaginar es lo que está pasando en el presente. Uh, pero yo diría que la pandemia simplemente, perdón por la palabra simplemente, pero la pandemia simplemente intensificó y aceleró un proceso que ya venía. Entonces este proceso, ya había conversaciones sobre esto que empezaron en el 2000, a principios del, del siglo XXI, que ya no estamos en, un, en una época de cambios, sino que estamos en un cambio de época. Y la, la pandemia lo hizo evidente. La pandemia lo hizo evidente, ¿por qué? Porque los otros signos, había muchos signos de, del cambio de época, eh, eran signos globales, ¿no? Eran signos globales, por ejemplo, el ascenso de China, la recuperación de Rusia, la afirmación de Irán, etcétera, etcétera. Uh, la imposibilidad de América Latina de llegar a niveles de desarrollo como ocurrió en uh, Asia del Este, ¿por qué se daba eso? Uh, en fin, unas, eh, es decir, eh, el, el movimiento que ya veíamos del desplazamiento del sector industrial al sector tecnológico, que la pandemia aceleró, porque todo ahora se hace, <laughs> se, se hace por Internet, ¿no? En fin, había una serie de signos que ya, le, ya, ya, ya a la gente le decía decir, bueno, ya estamos en un cambio de época. Quijano hablaba desde el 2007 de un nuevo horizonte histórico. Bueno, ¿qué queremos decir? Yo mencioné algunos signos, ¿no? Uh, la pandemia acelera esto y lo acelera de dos maneras. Por la confluencia, la conjunción de una crisis económica y una crisis sanitaria. ¿Qué es lo que produce qué? Es decir, las dos están enganchadas, es una doble vía, ¿no? no podemos separar la una de la otra. Hubo, mi historia siempre empieza en el siglo XVI, no empiezo con, con, con la, la creación del mundo por cualquier Dios que lo haya creado ni tampoco por el Big Bang, ni, ni digamos la Biblia o el Popol Vuh, ni el Big Bang o la, o, o la cosmología Mapuche, como cuentan ellos eh, la creación del mundo. Yo empiezo en el siglo XVI y vamos a hablar un poco más del siglo XVI porque hay otra pregunta, la última pregunta quizás sobre Magallanes que nos va a volver sobre, sobre el XVI. Uh, en fin, desde el siglo XVI uh, se, eh, uh, eh, se pueden recoger historias de pandemias y de crisis económicas. ¿no? Uh, bueno, el siglo XVI fue quizás el inicio de una gran crisis sanitaria por la extinción de gran masa de las la poblaciones indígenas. Por varias razones, una de ellas uh, son, fueron los virus, ¿no es cierto? Que se dice, uh, no tenían uh, defensas, ¿no? Hay otras razones, pero sin duda uh, uh, el, el, el virus, digamos así, pandémico mató a, mi, a millones de gentes eh, en los pueblos originarios. También murieron por otras razones millones de africanos uh, exportados. ¿no? O sea, podemos, podemos contar las historias de las crisis uh, sanitarias, ¿va? La, la, la fiebre del 18, la fiebre hispánica, como se dice, etc. Uh, y podemos contar también crisis económicas, ¿no? Están, están documentadas. Pero esta es la primera vez que una crisis económica y sanitaria se da junto. Y esto es muy importante porque todo lo que tú dijiste al comienzo... Uh, que yo suscribo ¿no? en, en, en la introducción. Las crisis económicas uh, llevaban a un gran sector de la población a sentirse mal, por cierto, a protestar, a, a tener depresiones, todas estas cuestiones. ¿no? Pero luego la economía se recuperaba un poco y se serenaba. ¿no? Ustedes en Chile lo saben bien, ¿no? en Argentina lo sabemos bien, pero en todo el mundo pasó, pa pasó y sigue pasando esto. ¿no? Las crisis económicas dan un golpe muy fuerte. En Argentina lo vimos. ¿no? Es decir, con la crisis del 2001 uh, liquidó a mucha gente, cayó los niveles de vida de la clase media, mucha gente se enfermó, se enfermó fatal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después se recupera, queda esa memoria. Pero la pandemia es que nos afecta a todos en el miedo a la muerte. Las crisis económicas nos afectan en el miedo a perder el bienestar. Y perdemos un poco de bienestar, después nos acostumbramos y bueno, seguimos, ¿no? pero una crisis sanitaria ya es junto con la junto con la crisis económica no solamente que es el miedo a la muerte sino que no tenemos medios para defendernos es lo que nos es lo que produce todo esto que, que tú describiste muy bien al comienzo no entonces voy a agregar un, un, un punto más sobre esto ¿no? y continuando tu introducción se habla hoy en día Uh, en el mundo que podemos decir eh, occidental, ¿eh? sea el occidental en Europa, Estados Unidos o en eh, América Latina, porque somos, somos los descendientes de europeos, somos occidentales. A uh, los indígenas, los pueblos originarios y eh, a uh, los pueblos africanos, no creo que tengan ningún interés en pertenecer a Occidente, que los. Destituyó constantemente y lo sigue desconstituyendo. Entonces, cuando digo occidental en América Latina, estoy hablando del sector de la población de, uh, de, de, de ascendencia europea. ¿no? Entonces, en este occidente, que es Europa, Estados Unidos, uh, también los descendientes de, de europeos, ¿no es cierto? Los, los, los anglos, ¿no? los judíos que hay en Estados Unidos, etcétera que vinieron de Europa, porque los judíos hay en todas partes, ¿no? Pero hay muchos judíos que vinieron de Europa. Bien, entonces hay un... Hoy se está hablando de una crisis de la imaginación. Se está hablando de futuridad, o de crisis de futuridad, que no hay posibilidades de futuro. Bueno, yo diría aquí que esa preocupación es una preocupación de los occidentales. Si nosotros le preguntamos a los mapuches eh, o a los aymaras o a cualquiera, este no es un problema para ellos. Esto es un problema para la gente como nosotros que estuvimos desatentos y desatentas y nos creímos las promesas de la modernidad, del desarrollo, de la posmodernidad. Yo creo que la posmodernidad extendió la agonía y hizo mucha gente pensar que había un momento no es cierto de posmodernidad que la crisis de la modernidad se iba a superar entonces desarrollo y posmodernidad en ciertos sectores marxismo y posmodernidad van juntos en Europa en América Latina es distinto porque hay el concepto de posdesarrollo pero el concepto de desarrollo, tan postdesarrollo, a mí también es parte de esta imaginación occidental que entró en crisis. Pero esta crisis, de nuevo, no es lo mismo, no, es, no se vive de esta manera para las poblaciones indígenas que, que fueron privados de futuro desde el siglo XVI. De los africanos eh, traídos, fueron deprivados pri, de, de futuros, o sea que la, la imaginación para ellos no está en crisis. Yo creo que en este momento es, es un momento muy álgido para la regeneración de culturas, de pensamiento y de formas de vida que la crisis de la modernidad y la posmodernidad permite. ¿no? Entonces, yo creo, para resumir, que eh, todas estas cuestiones que tú enumeraste, que, de, que deprime a mucha gente, que angustia a mucha gente, angustia a mucha gente, pero sobre todo lo que yo veo, angustia a gente que creyó en el mito de la, de, de la, de, de la modernidad y la posmodernidad y el desarrollo. Eso es lo que está realmente en crisis. Y en, sen en sentido no perverso, en buena hora, porque todo lo que dijiste tú al comienzo, lo que estamos viendo, es un despertar. Ya la modernidad, la posmodernidad, el desarrollo no nos va a solucionar la cosa. Tenemos que solucionarlo nosotros. Y lo que, lo, que, lo que es admirable en Chile, y también pasó en Estados Unidos después de la muerte de George uh, Floyd, es que hay cosas más importante que el miedo a la muerte por la pandemia. Y todos los chilenos y las chilenas salieron, y también en Estados Unidos, y no solamente los, los afros, toda la gente, eh, negra, blanca, amarilla, heterosexuales, homosexuales, salieron. ¿no? Entonces, esto es lo que eh, uh, uh, lo, lo, el despertar yo lo veo así, ¿no? que hay una gran, y ya no son proletarios, ¿no? Es clase media de todo orden, ¿no? Puede haber proletarios también, ¿no? Como el Gilles Legion el en, en Francia. Pero lo que hay aquí es una cosa de fondo, ¿no? Es que la, la gente se da cuenta que hay algo adentro uh, que empieza a surgir porque... Los sueños de las, y las promesas se han ido a las pailas, como dicen ustedes los chilenos, ¿no? <laughs> ahí por ahí por el momento, ¿no? Eh, profesor, y en, ese, y en ese aspecto quería también quizás hacerle una pregunta más ligada quizás a nuestro campo, a nuestro sector, que, que nos interesaría mucho conocer su opinión al respecto de qué posibilidades le asigna a los lenguajes del arte. En el actual escenario, en este actual contexto, para poder transformar precisamente un contexto donde la economía se ha vuelto como el principal hecho cultural? Esto ah, es interesante porque eh, eh, da para mucho. Y yo creo que esta es una cosa que vamos a seguir pensando en los, en los años que vienen, ¿no? que ya se está pensando, pero que vamos a seguir pensándola. Es interesante porque en uno de los, uh, de los artículos muy, muy interesantes de, de Heidegger, Heidegger es siempre un pensador interesante, pero en este caso es, eh, es el ensayo sobre la cuestión de la tecnología. No sé si lo conoce, para quien no lo conozca. Eh, Heidegger es siempre muy complejo, de modo que mi resumen va, va a ser pedagógico más que filosófico. ¿no? Uh, la cuestión de la tecnología. Entonces, él distingue, bueno, la tecnología no es el instrumento, no confundamos la, la tecnología con el instrumento. Uh, la tecnología lo toma de la palabra griega tecné. Que es más bien difícil de traducir, es más bien un, un saber, un saber cómo, un saber cómo hacer. ¿no? Y es el saber cómo hacer que lleva a la producción del instrumento cuando el instrumento es necesario, ¿no? o a la construcción de, un, de, un, de, un, de una casa o de, un, o, uh, o de un edificio cuando es necesario. ¿no? Entonces, la técnica antes de la. Tecnología que lleva a la construcción de algo. ¿no? Uh, y en ese sentido, tecne está relacionado con poiesis. ¿Cierto? Y poiesis se tradujo al latín como arts. Entonces, poiesis quiere decir hacer. Entonces, el art, todo, todo es un hacer. El arte también es un hacer. ¿no? Y. Pero en latín, hacer, eh, art, quiere decir uh, capacidad, capacidad para hacer algo. ¿Mm? Uh, en, en, en inglés se dice skill. Uh, sería la, sí, la capacidad del zapatero de hacer buenos zapatos, por ejemplo. ¿no? Esto sería el skill. ¿no? Entonces... Primero yo diría que para responder a tu pregunta tenemos que sacarnos de encima uh, la, el concepto del sentido común de arte. Yo menciono a Benvenuto Chavajay, que es un, uh, él dice un artista mayo. <laughs> él dice artista mayo porque, ¿en dos sentidos, Dice porque eh, en el, uh, en el maya quiche, sus padres no pueden pronunciar la A en español, le sale la O. Entonces él dice: en vez de decir un artista maya, él dice un artista mayo. Pero por otro lado, cuando él dice un artista mayo, yo ya no soy un artista mayo, soy un artista mayo, soy otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él dice: Yo no hago arte, yo hago chunches. ¿Y qué son los chunches? Cosas. Él hace cosas. ¿Para qué las hace? Aquí va tu pregunta, ¿no? Uh, ¿Para qué las hace? Él las hace para regenerar un tipo de cosmovisión que la conquista le sacó a sus pueblos. Y para él, estas cosas que él hace y este hacer está siempre relacionado con lo sagrado. Entonces, en el caso de él, la, la respuesta es muy simple: ¿qué rol está, que cumple esto que en Occidente se llama arte en las sociedades mayas? Bueno, es. Es una decolonización del, art, del, del, del concepto occidental de artista para reconstituir y hacer reemerger una cultura que Occidente les dijo que debían despreciar. Seguro con los mapuches. Yo conozco menos, pero ustedes están más cerca. Toda esta, entonces, hay muchas culturas en este momento para quienes el arte. Es una manera de reconstituir lo que Occidente le sacó. Uh, entonces, en Occidente, ¿qué rol puede cumplir el arte? Y yo diría el arte y la literatura, porque siempre se separan estas dos cosas. ¿no? Uh, la literatura, que es un tipo de arte muy especial, yo creo que tiene una importancia enorme en el contar cuentos. También la poesía, ¿no? Pero contar historias. Y entonces lo que se necesita hoy es contar historias que han sido silenciadas por las historias y por la literatura occidental. Uh, eso sería una... En el, en el campo de, de las artes. Cuando hacemos artes, se nos viene Hegel sobre la cabeza. Entonces hacemos las bellas artes la música, la escultura, etcétera. Y yo diría que lo más importante de este hacer que llamamos artístico, y, y, y enfatizo hacer, ¿no? Es que es el hacer que no está controlado por reglas disciplinarias como las disciplinas, etc. Entonces, los artistas, para decirlo con Hay, tienen esta libertad y esta capacidad de inventar de acuerdo a las necesidades del grupo, de acuerdo a la situación que en este momento estamos viviendo, en otros momentos también. Es decir, siempre lo que llamamos el arte respondió a estas situaciones de distinta manera y también de distinta manera cómo respondieron la economía, la sociología, la ciencia política, la filosofía, etc. ¿no? Entonces, para, para cerrar este punto, uh, yo diría además que eh, una, una de las cuestiones fundamentales es salirnos de este marco occidental de arte y estética. y Considerar el hacer, el hacer para movilizar afectos, para movilizar afectos en relación a este tipo de vida que queremos. Que tú, que tú le llamabas democrática, yo diría es una manera de llamarla, pero uh, los indígenas hablarían de, de sumac causai, ellos no quieren democracia, ellos quieren vivir bien. No vivir mejor. Los africanos dirían Ubuntu, esto es lo que ellos quieren, ¿no? No democracia. Democracia que se la queden los alemanes y los gringos, ¿no? Ubuntu. Los chinos están más con Confucio, diría todo, armonizar todo lo que está bajo el cielo. Entonces, lo que queremos en distintas lenguas es vivir convivialmente, en respeto en el amor y no en la competencia, el odio y la muerte. ¿no? Esto es lo que estamos buscando. Le llamemos democracia, le llamemos Ubuntu, Sumakausai, todo bajo el cielo, Mino vida en Bidi Wassawin, como dicen algo así, como dicen en Canadá. Esto es lo que estamos buscando y que vos señalaste al comienzo. ¿no? Entonces, ¿el arte cómo contribuye a esto? ¿no? Eso esto no lo puedo decir yo, eso te lo tienen que decir los artistas. Profesor, y quizás quería ahora conectar con otra pregunta, quizás que tiene que ver con, con una de las preguntas que nos estábamos haciendo como, como organización, como festival, como equipo. Eh, y quizás puede conectarse con una primera pregunta que era respecto al, al, a lo que es, que es para usted, que, que nos comentara usted que. Es, que el pensar de colonial, pero este, este 2020 se conmemoraban los 500 años de la circunnavegación del estrecho de Magallanes y, como equipo, nosotros eh, caminamos hacia el futuro mirando hacia el pasado, como constructos siempre de nuestro pasado, como una manera de pensar y de hacer que empieza a mostrarnos una densidad eh, más analítica, por decirlo de alguna manera, pero también con una perspectiva y siempre desde un punto de vista, desde esta matriz colonial del poder. Hemos realizado una pregunta que nos permita cuestionar desde un punto de vista crítico esta supuesta conmemoración. Entonces, para usted queríamos preguntarle, profesor Miñolo, ¿qué podrían ser 500 años de qué? Que es una pregunta que nosotros la hacemos como festival respecto a todas estas conmemoraciones, porque claramente no son claramente 500 años. En el territorio de, del que habitamos, no eran solamente 500 años cuando llegó este caballero, sino que hay más de 15.000 millones de años de otras civilizaciones, de otras culturas, y por eso hacemos esta pregunta, ¿qué, qué sería para usted 500 años de qué en ese, en ese, en, desde, desde ese lugar? Bueno, eh, pero esto es eh, la pregunta del millón, no porque es, eh, es, es, es el tema que el, es el momento histórico en el que se basa toda la construcción conceptual del patrón o matriz colonial de poder. Y todo el pensamiento de colonial, ¿no? Se va a decir, se asienta, no en Grecia, no en Roma, sino en este momento del siglo XVI del cual Magallanes es, es... Bueno, yo diría que 500 años de la revolución colonial. Uh, los europeos y los españoles pueden conmemorar, pero yo no creo que los mapuches, los aymaras y los... Uh, de, 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 las poblaciones de descendientes africanos en estas tierras puedan conmemorar de la misma manera. ¿no? Yo me acuerdo que en 1992, cuando se anticipaba ya la celebración uh, del uh, sesquicentenario, unos uh, eh, eventos que se habían hecho, eh, no me acuerdo, en Ecuador, creo que era, o Colombia, ¿no? en, es decir, en, lo, en los Andes, en los Andes. Uh, más hacia el norte. ¿no? Ellos festejaban, celebraban el 11 de octubre como el último día de la libertad. Porque ya el 12 se acabó la libertad. Entonces, la, la cuestión aquí es, eh, es la palabra celebración, ¿no? Uh, celebración es quienes celebran son. Uh, son los quienes se beneficiaron de esta revolución colonial, ¿no? pero no celebran aquellos que sufrieron las consecuencias de esta revolución colonial. ¿no? Primer punto. Segundo punto, esto es muy importante porque la revolución colonial es la revolución que funda, que establece los cementos de la situación que estamos viviendo hoy. La revolución colonial pone la segunda columna de la civilización occidental. El renacimiento europeo, que más o menos se pone la fecha desde el siglo XIII, mediado del siglo XIII para adelante, había comenzado ya un renacer en Europa, en Italia, ¿no? y relectura de los griegos, etc. Esta es una pata, la pata europea que permite los, uh, el descubrimiento, entre comillas, de América y la revolución colonial. ¿no? Entonces, cuando se da la revolución colonial, se, se establece la segunda pata de la civilización occidental. ¿no? Una civilización que se construye destruyendo y eso ocurrió en el siglo XVI y sigue ocurriendo ocurrió en el XVII en el XVIII en el XIX en el, XX, en el XX y sigue ocurriendo en el XXI por ejemplo la invasión de Irak tiene muchas analogías 500 años después con la destrucción de uh, la civilización azteca incas uh, represión etc Así que lo que yo no diría estamos conmemorando, lo que estamos recordando es, es este momento, por un lado, de, de violencia física, de expropiación, de apropiación de tierras y sobre todo, y sobre todo, de la construcción de un conocimiento que celebró este descubrimiento como un bien para toda la humanidad. Entonces, el problema que tenemos hoy es des deshacer, no deshacer, sino reducir a su justo medio todos estos relatos celebratorios del descubrimiento de América. Porque estos relatos tienen el derecho de existir cierto, esto fue la experiencia de del europeo, pero no tienen absolutamente ningún derecho de pretender que los beneficios para europeos fueron beneficios para todo el mundo. Entonces, esta es una tarea decolonial, una, una tarea que yo diría epistemológica y estética, y entonces el arte, como lo entendemos, tendría como función contribuir. ¿No es cierto? A, no solamente a poner de lado esta tradición, sino construir otras maneras de hacer, de pensar, de vivir, etc. Porque lo que nos controla no son cadenas. Somos todos libres, ¿no? Lo que nos controla es el conocimiento, la televisión, eh, el iPad. ¿eh? Eh, pero también el conocimiento universitario, el conocimiento en la escuela secundaria, el conocimiento en la escuela primaria. Esto es lo que nos controla. Y entonces ahí todos y todas que trabajamos en estas áreas tenemos uh, la obligación de responder y crear otras formas de conocer y otras formas de relacionarnos. Y lo de colonial es una contribución a esto, no es la solución. Es una manera. Mucha, mucha gente y otras muchas organizaciones, haceres tienen otras, uh, otras bases, otras experiencias de vida. Uh, tienen otras formas de hacer, pero lo, lo fundamental en este momento es la, la coalición entre gentes que busca este vivir, este convivir en el respeto, en el amor, en, uh, en, la, en, la, en, la, en la colaboración en vez de la competencia, uh, etcétera, etcétera. ¿no? Así que bueno, por ahí va la cuestión de Magallanes. Y, y profesor, quizás para retornar nuevamente a la primera pregunta, ¿qué, qué, qué es el pensar decolonial? Porque de ahí quizás también se desprenden otras preguntas que, que como quienes nos están escuchando ahora, también como que, que se, ¿qué, ¿qué es en, en realidad? ¿Qué piensas tú que es? ¿Cómo lo entiendes tú de acuerdo a lo que estuve diciendo? Eh, pucha, que son quizás una. Yo lo puedo responder por algunos libros que, que, que he leído, por ejemplo, cuando eh, leí el de la, la invención de América, la idea de América Latina, por ejemplo, claramente fue un despertar desde de claramente no generar una una reconexión o, o o construcción de todo una historia desde el punto de vista epistémico de lo que es precisamente América, y claramente a partir de eso generar, eh, sobre todo también en la última parte de Maya, de caer en lo folclórico, que de, que por lo general muchas quizás de nuestras generaciones cae mucho en eso, rescate folclórico, y no realmente en un rescate de, de construir otro mundo posible a través de respetar lo que se ha construido varias generaciones de... de pueblo originario que también se, se menciona mucho como lo, los pueblos y, o, o, o nos, nuestros pueblos originarios y eso también a veces es como decir nuestros no nos pertenece nada porque finalmente eso también es un pensar desde un, desde un punto de vista súper epistémico decir que somos propietarios de incluso de estos pueblos entonces creo que a lo que yo entiendo que decolonial tiene que ver con un, que es una opción, como usted también mencionaba, dentro de otros caminos de, de pensamiento y que también es un proceso, que tampoco, que está recién en construcción y que creo que quizá a partir de estas tecnologías o estos saberes o estos conocimientos también podemos ir incorporándolos más a menudo, pero con un proceso que sea consciente y no solamente como algo estético, como folclórico, me, me, lo señalo yo. Por eso creo que esta invitación de poder también invitar, por ejemplo, pensamiento como el suyo, eh, para poder también abrirlo a un sector que también el, el arte o la cultura también ha caído mucho en, en un sector muy elitista a veces, y también desconoce esto, este tipo de prácticas y de, y de conocimientos que, que nos parece fundamental. Eh, por eso hacer la pregunta como qué es el pensar de colonial. Yo, por lo menos en este caso, para mí el pensar de colonial tiene que ver con... Eh, involucrarse más en, no caer en lo folclórico del rescate, sino como uno se va apropiando precisamente de construcciones a largo plazo y en un proceso que realmente quizás nosotros, nuestra generación no veamos el cambio que podamos pro, eh, provocar más adelante y en ese sentido tiene que ver también con una lógica capitalista eh, del consumo, del querer tener el cambio en dos, tres años o en el mismo año, entonces en ese sentido tiene que ver con un proceso muy bien, lo has respondido perfectamente bien. <laughs> ya no sé lo que puedo decir, pero voy a, voy a agregar algunas cosas, eso me gustaría que usted lo pudiera responder como, como desde, desde el conocimiento que tiene usted respecto a también todos los escritos que ha hecho. No, no, pero la, la cuestión para mí es siempre es siempre el diálogo, ¿no? Entonces lo que tú has dicho me ayuda a mí a responder a tu pregunta, porque yo ya puedo responder a tu pregunta sobre la base de algunas cosas que tú has dicho. Por ejemplo, número uno, uh, el, el pensar de colonial está en construcción y estará siempre en construcción y será necesario mientras haya modernidad, posmodernidad y capitalismo. Cuando todo esto desaparezca, ya el pensamiento decolonial no es necesario. ¿Eh? Ah, número uno. Eh, segundo, exacto, no es volver al pasado. Ah, y no es solamente, porque mucha, mucha gente todavía piensa que la decolonialidad es una cuestión indígena y que nosotros que no somos indígenas estamos apropiándonos de los saberes indígenas para hacer otra cosa esto es una es decir es la simplicidad de la gente que no piensa diría yo ¿no? porque número uno <coughs> Las poblaciones originarias de las Américas, Nueva Zelanda, de, de Australia, de África, no nos necesitan a nosotros para su pensar de colonial. Sí, ellos lo saben mucho mejor que nosotros. Ellos nos están enseñando. ¿eh? No son nuestros. ¿sí? Son ellos. ¿Mm? Uh, y hay mucho que decir uh, sobre esto y, y mucho se está haciendo ahora que ya tenemos, eh, digamos, personas, hombres, mujeres, eh, te, gente de tercer espíritu, que ya está escribiendo y haciendo, ¿no? sí, artistas o artistas. Entonces, eh, ya para mí, lo que se produce eh, en la vida y en el pensamiento, en el hacer de las poblaciones indígenas, es tan importante como lo que produjo Alemania con Kahn, Hegel, Heidegger, etc. Europa, el pensamiento europeo hizo una gran contribución, pero hay que reducirlo a su propia medida. ¿no? Así que los, eh, las poblaciones originarias, pero también los africanos aquí, los africanos africanos y africanos allá, están restituyendo, reconstruyendo, no volviendo al pasado, reconstruyendo lo que fue destituido, pero ya teniendo adentro Occidente. No nos podemos sacar Occidente de encima. En ninguna parte. ¿no? Entonces ahí aparece el pensar fronterizo. Y el pensar decolonial es fundamentalmente pensar fronterizo. No todo pensar decolonial es necesariamente pensar fronterizo. El pensar fronterizo decolonial es aquel que es consciente de habitar la frontera. Y hay no hay una frontera, hay varias fronteras. La frontera para los mapuches es muy distinta que la, la frontera para nosotros. Eh, para nosotros la frontera es doble, porque por un lado nos hicieron creer que somos superiores a las poblaciones indígenas. Y por otro lado, estamos acostumbrados a pensar que somos inferiores a los europeos y e inferiores a los, a, a, los, a los yanquis, no? Entonces, eh, pensar en la frontera es vivir en la frontera, habitar la frontera, ser consciente que habitamos la frontera y no el territorio, que el territorio sería el territorio nacional, ¿no? uh, que nos encierra, la nación nos encierra en los límites del Estado, el Estado-nación. ¿no? Entonces, esto es por un lado... Una, las reconstituciones que están ocurriendo, mucha gente dice, reexistiendo, a la gente que eh, no es europea o descendiente de europeos. ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, hay un pensar, yo diría, y lo digo para aclarar, para que esto se entienda en, en, sistémicamente, ¿no? hay un pensar fronterizo que no es de colonial sino que es desoccidental. Y este pensar fronterizo desoccidental tiene que ver más con políticas estatales. Es decir, China, Rusia, Irán son los ejemplos clásicos. Están pensando, viven en la frontera, porque conocen muy bien a Occidente que los quiere destituir, pero al mismo tiempo están afirmando... Sus memorias, su lengua, su forma de hacer, su forma de pensar, etc. ¿Eh? Es decir, lo que ha hecho China, por ejemplo, no es porque es capitalista. Es capitalista, pero es. el capitalismo le ha, permitido, le ha permitido a China resurgir después de ciento y tantos años, 120 años de la guerra ah, del opio. Entonces, habría dos tipos de. Pensamiento fronterizo es muy diverso, ¿no? Porque pensamiento fronterizo uh, se, se da no solamente en lo étnico, también se da en la combinación de lo étnico y lo sexual, se da en lo nacional, etcétera. Cuando en Bolivia se habla de Estado plurinacional, ya se está hablando de fronteras. Hay muchas naciones en el Estado, ¿no? Bien, eh, pero hay mucha confusión moderna, posmoderna, marxista en cuanto a cómo nos interpretan, ¿no? Entonces, tercero, el pensar colonial no puede <coughs> uh, separarse de habitar la frontera y ser consciente de habitar la frontera. Y esa frontera es la frontera entre modernidad, colonialidad. Recuerda, nosotros ponemos modernidad, barra, colonialidad. Ahí está la frontera, en todos los órdenes de experiencia. ¿no? Entonces, cuando sos consciente de eso, sos consciente de dónde te han, te ha ubicado, el patrón colonial de poder te ha ubicado en esta, en esta frontera. ¿no? Bien, este es el tercer punto. El cuarto punto sería la idea de América Latina. Tú lo has resumido muy bien y esta sirva como un ejemplo de lo que hay que hacer, de, de qué, qué se puede obtener ejercitando el pensar decolonialmente. Y lo que se puede obtener eh, del, eh, eh, pensando decolonialmente es la reconstitución. De historias que habían sido negadas. La historia de América Latina la habían escrito los europeos, de América de los europeos, y después de América Latina la empezaron a, 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 a escribir los criollos, y eran fundamentalmente hombres, a partir de la segunda mitad del XIX, en confabulación con Francia, ¿no? Entonces, en este momento, el pensar de colonial que nos viene de Quijano, pero también de Mariátegui, ¿no? y podemos, y esta es una tarea que hay que hacer, ¿no? una tarea que tenemos que hacer es la reconstitución de la genealogía de nuestros pensadores. Eh, yo he hecho algunos ejercicios en, en, en Argentina, por ejemplo, los ensayistas argentinos entre 1930 y 1960. Tenían una enorme conciencia del imperialismo, pero también tenían una enorme conciencia de estar en América Latina, que era, como lo decía un, un, un escritor y pensador más bien de derecha, Alberto Murena, que escribió un libro que se, que, se llamaba, que se titulaba El pecado original de América. Y el pecado original de América es que habíamos sido destituidos del paraíso. Y esto, aunque sea de derecha, ese libro se escribe porque hay un malestar. Hay un malestar de sentirse que admira a Europa, pero al mismo tiempo tiene que reconocer que Europa nos destituyó. ¿no? Entonces, la idea de América Latina sirva como un ejemplo de pensar de colonial. Pero ese pensar de colonial me viene de habitar la frontera. Para mí una de las fronteras fundamentales es ser hijo de inmigrantes italianos. Es esta experiencia de inmigrante que me despierta hacia el significado de la frontera. Es decir, no pertenecer exactamente a Argentina, porque Argentina le pertenece a otra gente. No pertenecer a Francia cuando fui a estudiar en Francia. Y no pertenecer a Estados Unidos, aunque tenga la ciudadanía. Porque una cosa es el Estado y la, lo legal, ¿no es cierto? Ten un, uh, tener una, una, una identidad legal, tener un pasaporte, tener un número de teléfono, tener un número de domicilio. Esto es, esto es el Estado, ¿no? Pero lo que llamamos la nación se lleva adentro, ¿no? ¿Dónde, habit dónde habitamos? Uh, en, 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 en nuestros sentires en nuestra emoción y, y para mí para mí descubrir para mí mismo que habitaba la frontera fue la liberación fue una gran liberación porque antes creía que habitaba un territorio pero al mismo tiempo sentía que no pertenecía a ese territorio y cuando descubrí la frontera dije esto es <laughs> Y entonces ese sentir te lleva a pensar de distinta manera y ese pensar te alimenta el sentir, ¿no? Entonces, ah, el pensar, el sentir la colonialidad y empezar a pensar decolonialmente, y yo lo, lo, lo experimenté con mucha gente, es una liberación y es un empoderamiento. Es decir, no es la única manera. Pero mis contactos cuando con estudiantes, con colegas, eh, sobre todo jóvenes, ¿no? cuando descubren la colonialidad, que es un concepto de colonial, se sienten liberados. Si se, se le abren las puertas, es como salir del, salir del, eh, uh, salir de la, de, del subterráneo o del sótano, ¿no? en donde <laughs> se los había aplastado. ¿no? Entonces, bueno, aquí está. Eh, es decir, el pensar decolonial es una manera de pensar, es una opción. Vivimos entre opciones, ¿no? Pensamos sociológicamente o marxistamente, o teológicamente, o filosóficamente, pero es, vivimos entre opciones, no hay realidad. La realidad es una ficción. Se hace la distinción entre ficción y realidad si la realidad es una ficción. Si me dicen ficción e historiografía, entonces ya es más claro, porque la historiografía es un relato que pretende decir la verdad, directa. Y la ficción es un relato, o son relatos, que nos hace imaginar esa realidad de distinta manera. Bueno, por ahí va la cuestión del pensar decolonial. Espero que los que escu los, quienes escuchen eh, Hayan sacado uno o dos puntos claros. Sí, de hecho, profesor, yo, hay otra pregunta, pero hay otras preguntas que están, me están enviando por el chat, pero hacer, eh, quería juntarla quizás. Bueno, hay una pregunta que eh, Cat, Catalina Ibner nos pregunta qué, qué recomienda o qué lectura recomendaría usted en este, en este momento similar a, o que complementen precisamente el eh, pensamiento de la. Teoría o conocimiento de colonial. Eso es una primera pregunta. Oh, uh, bueno, yo te podría mandar un par de títulos por, uh, por correo y tú no sé si lo, lo puedes distribuir, ¿no? Sí, 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 Pero, sí, no hay problema. Yo, se lo podemos enviar. A, a... Perfecto, perfecto. Lo hagamos así entonces, eh, porque sería más difícil oralmente. Quizá. Yo... Pero lo fundamental, lo fundamental es esto. Antes de empezar a leer, porque siempre preguntan la gente: ¿Qué puedo leer? Y digo, pero antes de empezar a leer nada, presta atención a dos cosas. ¿Dónde te toca la colonialidad? ¿Dónde sentís la colonialidad? Es decir. Eh, hay muchas maneras, ¿no? Es decir, eh, raciales, sexuales, nacionales, religiosas. Y la colonialidad empieza a sentirse cuando en uno de estos áreas de experiencias nos sentimos no adecuadas o no adecuados. Es decir, nos sentimos que no pertenecemos. Sentimos que no... No somos lo que la sociedad, digamos así, quiere que seamos. Este es el, para mí el primer signo para identificar dónde la colonialidad nos toca. Y segundo, fíjate dónde ves la colonialidad en la vida cotidiana: en la otra gente que conversas, en la televisión en las tarjetas de crédito, quien tenga tarjetas de crédito, en el abuso, el abuso, el abuso de esto que, que nos, ¿cómo se dice en español? Que eh, nos, uh, no nos permite pensar, esto no quiere que pensemos, Quiere que estemos totalmente de, eh, distraídos viendo el sin fondo de la web y de las uh, redes de información. ¿no? Entonces, fíjate alrededor, ¿dónde ves la colonialidad en relación a dónde te toca a ti? ¿Dónde te toca en el sentido.? Uh, ¿Dónde la sentís, ¿no? ¿Dónde sentís la colonialidad, no? Y en este sentido, el arte, o entre comillas siempre pongo arte, es muy importante porque el arte en general trabaja a partir de las emociones y a partir de los sentimientos. En cambio, las disciplinas del conocimiento suprimen, reprimen el, senti el sentir y las emociones. ¿no? Y, en este y en esta área... El pensar decolonial tiene que estar más cerca de, de los artistas y las artistas que de las disciplinas. ¿Por qué? Pues que, porque es un pensar que parte del habitar. Y el habitar no es un habitar racional. El habitar es siempre sentir dónde se habita. El espacio que se habita. El espacio que se habita en todo sentido. La montaña, la sierra, el mar, pero también la gente que nos rodea cómo nos afectan las primaveras o los, uh, los veranos, la luna, el sol, etc. Es decir, eh, esa conciencia de, de sentirnos viviendo en el cosmos y viviendo en las fronteras sociales y económicas, raciales, este es el pensar decolonial que está más cerca de lo que yo veo hacen uh, los y las artistas. Bueno, por ahí vamos. profesor, quizás para complementar, quizás más que quizás de textos en particular, pero o se le agradece mucho su disponibilidad y amabilidad de poder facilitar esos textos, se los haremos llegar a Catarina, si ahí nos contestó con un, con un corazón de, de la respuesta que, que, que hizo el profesor. Muchas gracias. Solamente quizás para complementar un poco, pero eh, que yo sé que lo, lo mencionó un poco en la, en la respuesta anterior, pero esta pregunta en realidad de por qué nosotros vemos o... o nos interesa también esta conversación con usted porque también estamos frente a un escenario donde hay mayor conciencia ciudadana y hay un despertar social a nivel, no solamente en Chile, sino a nivel global. Lo estamos viendo con varias movilizaciones, varios movimientos, donde es cada vez más evidente una cultura de colaboración, de cooperación, de cuidado de la vida, de, de lo comunal y de otros aspectos. Por eso también eh, nuestra, o sea, por eso creemos que una de las opciones es esta opción de colonial como un camino para poder enfrentar estos nuevos tiempos pero qué prácticas usted podría ver posible para para decolonizar la vida y el pensamiento o algunos referentes que usted considera actualmente por ejemplo nuestro próximo conversatorio del próximo viernes está invitada nuestra querida Lorena Capnal donde también vamos a tener otra conversación respecto de esto mismo, ya en la práctica, como, bueno, más que en la práctica, como una complemento, un complemento. Entonces, eh, como reiterando la pregunta, como ¿qué prácticas podría usted ver posible de, de, para decolonizar la vida y el pensamiento? Bueno, eso que tú no me cuentas, que Lorena estará con ustedes el próximo, la, la, no sé, el próximo, el próximo viernes. Bien, sí. Uh, esto me ayuda enormemente a responder a tu pregunta. Porque, uh, bueno, lo Lorena Camnal le va a decir ella lo que ella hace, pero yo, yo te digo lo que yo veo que es importante que ella hace, ¿no? Para responder a tu pregunta. Lo que ella llama <coughs> feminismo comunitario, lo que ella está haciendo como feminismo comunitario, es lo que ella llama también, lo que ella describe como sanación político-cósmica. Esto es absolutamente maravilloso. ¿Por qué? Primero, el concepto de sanación. Para que se entienda por qué es importante el concepto de sanación. Uh, si tú lo comparas con el psicoanálisis, la cura psicoanalítica. La cura psicoanalítica está bien. decir, ¿sí? esta sociedad desequilibra a mucha gente y el psicoanálisis ayuda a esa gente a reequilibrarse y a integrarse en la sociedad. ¿eh? En fin, eh, no, no se dedica a las drogas, no se deprima, eh, no se suicide, hay, hay formas de vida que usted puede. O sea que la cura psicoanalítica es integración. ¿Ya? Pero la sanación político-cósmica es sanarse del vapuleo patriarcal y racista de la colonialidad. Y esto, ¿cómo lo hace Lorena y la gente con que ella trabaja? Lo hace desde la cosmología maya. Ella es maya Xinka, pero en fin, la cosmología maya es, es, abarca todo esto, ¿no? Entonces ahí tienes un ejemplo en, en, en Lorena de la reconstitución de esas formas de saber, de esas formas de estar en el mundo que habían sido destituidas, vapuleadas, ignoradas, demonizadas, etc. ¿no? Uh, entonces ahí es, eh, es, 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 es un caso fantástico para entender, para que entiendan tu pregunta: ¿qué se puede hacer? ¿no? Eh, yo creo que gente como Lorena Camnal y muchas otras gentes en, uh, entre los Native American, pero también en Canadá, en, en, en Nueva Zelanda, en, 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 en África, ellos saben muy bien lo que tienen que hacer y lo están haciendo y que es la reconstitución de esos saberes y formas de vida que habían sido destituidos. Para ello hace falta afirmarse. Y hay otra cosa que Lorena Cabnal dice que es muy importante. Recupero la alegría sin perder la indignación. Esto es fundamental en lo decolonial. colonial. No dejarnos amargar y deprimir por lo que la sociedad, el Estado, las corporaciones quieren que hagamos. Esto... Está dicho de otra manera en el pensamiento haitiano, no el pensamiento del Estado haitiano, sino el pensamiento del pueblo haitiano. ¿no? Del pueblo haitiano que no, no, no sabemos mucho, pero acaba de aparecer un libro que lo explica, no sabíamos, ahora sabemos más. La revolución haitiana no es la revolución del Estado, sino es la revolución del pueblo. Del pueblo que se organizó alrededor del lacu. La palabra lacu es equivalente al ayu en Aymara. Y el ayu es la congregación de la familia extendida, no la familia papá, mamá, nene o nena. Es la, la familia que ocupa, digamos, un, un ayu. Y en, y en ese ayuno no solamente están las relaciones con las personas, sino con las llamas, con el río, con los árboles, con el aire, con el agua, es decir, lo comunal. Pero los haitianos agregan también esto: es decir, lo que los, los, los haitianos y los caribeños tenemos para el mundo es la alegría, es el baile, es el vivir juntos, es el alegrarnos juntos, ¿no? Entonces, el problema, te cuento esta historia, porque el problema es para nosotros. Nosotros y nosotras que no somos, no tenemos la herencia africana, por ejemplo, el, el candomblé, el vudú, el uh, rastafarianismo, no tenemos a un Bob Marley, ¿no es cierto? Que, no, que nos guíe en su pensamiento y en su alegría, ¿no? Además, en su indignación. Entonces, estamos en un problema, Estamos en un problema que no tiene mucha. Y el problema que tenemos nosotros es por ser descendientes de europeos. Porque hemos sido educados desde la, desde la niñez, la escuela, la universidad, en las sucursales de Europa. Porque en última instancia las universidades, también las escuelas. Las universidades en América Latina, que son muy buenas en su sentido. Son instituciones fuertes, eso uh, no me cabe duda. Pero al mismo tiempo son sucursales. Son sucursales como McDonald's. <coughs> Pero son sucursales que en vez de producir sándwiches, producen conocimiento. Uh, entonces el problema nuestro, ¿qué hacer? Muchos de nosotros, yo trabajo en la universidad, uh, mucha gente trabaja en la universidad de Colonial, otras no. Y la cuestión es, me preguntan, ¿cómo decolonizar la universidad y cómo decolonizar el currículum? Hay muchas discusiones sobre esto. Para mí, no se puede decolonizar la, la, la universidad, ni el currículum, porque el currículum está dictaminado desde arriba, ¿no es cierto? Desde, desde el rectorado, el Ministerio de Educación. Y es parte de el proyecto estatal, tanto de formar ciudadanos como de formar expertos técnicos. Entonces, no se puede descolonizar la universidad y el currículum, pero sí se puede hacer trabajo de colonial en la universidad. Y esto es fundamental. La universidad nos usa a aquellos y a aquellas que trabajamos en la universidad. También usa al estudiantado. El estudiantado necesita la universidad, pero la universidad necesita estudiantado. Sin estudiantado no hay universidad, ¿no es cierto? Entonces, la, somos usados, usadas por la universidad, pero tenemos que aprender a usar la universidad para nuestros proyectos. Y esos proyectos en, el, en la esfera intelectual, llamémosle así, uh, es la reconstitución de saberes y la reconstitución de haceres, porque la universidad y el currículo nos, eh, nos transmite un saber, que es el saber canónico, no es el saber que está cuestionado en la idea de América Latina. Eso lo podés llevar a la ciencia, a la filosofía, al arte, ¿no? al museo, etcétera, etcétera. La semana que viene tengo otra conversación con gente del museo. ¿no? Entonces, esta es una de las cosas. Otra de las cosas que yo hago y, es hacer cosas fuera de la universidad. Uh, y fuera de la universidad yo hago, digo, no es para que ustedes lo hagan, sino para darte ejemplos de cosas que se pueden hacer y que ustedes lo están haciendo. Cielos infinitos es, es esto, ¿no? Entonces, yo, en mi caso, uh, por ejemplo, tenemos una escuela uh, de pensamiento decolonial desde hace 10 años. En, en holanda de Colonial de middle world Decolonial the colonial summer school uh, tuvimos eh, y vamos a seguir pero por este momento está parado entre 2012 y 2018 bebop bebop que quiere decir black europe body politics o sea la política corporal de la europa negra ¿Ya? Esto lo dirigí, lo, lo creó Alana Lockward, que es una uh, dominicana, madre Lockward el padre evidentemente alemán, uh, la madre africana, pero ella se siente más africana que alemana, y vi, vivía en Berlín y desafortunadamente murió muy joven, murió a, totalmente a destiempo a, hace un año, un año y medio. ¿Pero qué era bebop? Bebop eran reuniones de artistas, activistas, películas, conversaciones, alegrías, una vez al año, ¿no? en donde se conversaba, es decir, no sé, es decir, eran conversaciones, eran conversaciones donde entraban a uh, representaciones. representaciones uh, Performance, como llamamos, ¿no? cine, eh, presentaciones eh, orales, eh, mesas redondas. Decir, era una fiesta del pensamiento y del estar junto. Y esto era lo fundamental. No estar junto para competir, yo sé más que vos, sino estar junto con la alegría. Había un programa en Chile que era muy hermoso, no sé si tenía un, un hermoso título. No sé si todavía existe. Y el título era La belleza del pensar. No sé si se acuerdan, ¿no? Eh, entonces, eran encuentros de la belleza del pensar, del hacer, del estar juntos, de crear lo comunal en, en una sociedad que trata de destruirlo. En una sociedad que trata de destruir la, lo comunal. Trata de destituir el ocio porque nos necesita para producir y esto eran encuentros de ocio, de ocio y de saberes y de intercambios, etc. Yo creo que de lo esto es una de las cosas de los pocos que, que cuando tú decías al principio otra forma de vivir y de pensar. Bueno, podemos hacer este tipo de cosas y yo creo yo creo que ustedes lo están haciendo. No sé mucho, ¿no? Pero lo que sé yo creo que ustedes lo están haciendo y quizá lo que tendría que pensar ustedes es darle una... No sé si lo están haciendo o no. A lo mejor mi sugerencia eh, sobra porque ya lo están haciendo. Pero darle una proyección mayor a la importancia de lo que ustedes están haciendo en la orientación de crear nuevas formas de vida. De nueva forma de conocer, de hacer, de pensar, de sentir, de relacionarnos, ¿no? de estar más en relacionado y esto digo una cosa más, no porque otra cosa que me preguntan en inglés hay dos términos, no land and earth en, en castellano hay uno decimos tierra para el land y decimos tierra para el planeta eh, entonces para las poblaciones indígenas el land, la tierra, es fundamental porque se las han quitado y, y es la espiritualidad, ¿no es cierto? Es su vida. Para mí, el land es un problema porque los inmigrantes italianos fuimos a parar en tierras que el Estado argentino le quitó a los indígenas, a los ranqueles. Pero donde todos y todas nos encontramos, es en Earth, el planeta. Y esto es también le pertenece a los indígenas, pero nos pertenece a todas y a todos. Entonces, en esta construcción de lo y aquí está la diferencia entre lo comunal y lo social. Lo social es agrupaciones de seres de la especie humana. distintas maneras jerárquicas, etc. Pero nada más que la especie humana. Lo comunal es la relación con la tierra, con el planeta, con el cosmos. Entonces, estas son algunas de las tareas que, en la medida en que podemos, en donde estemos, como he sido preparado, como son nuestras historias locales, pero si tenemos esta voluntad, esta técnica, ¿no es cierto? Tenemos esta técnica, este, este, este impulso, ¿no? Este, este will. Tu power, decía Nietzsche, ¿no? Pero si tenemos este will de decolonizar y de formar, hay muchas cosas que podemos hacer y se están haciendo, ¿no? Profesor, muchas gracias por estas reflexiones. Tengo una, una hay una última pregunta que me llegó que me dice que, que tiene que ver quizás como voy a planteársela, que es de respecto a, a lo escritos que usted ha hecho respecto a la política en alguno de sus textos y escritos y cuál sería la relación de su concepto de política respecto a la situación actual que se puede estar denominando de necropolítica, sobre todo en el contexto quizás latinoamericano que se puede ver mucho más evidente de respecto a la actual pandemia en realidad. A ver, creo que eso se puede responder fácil. Bueno, lo intento y si no, si no <laughs> si no lo seguimos conversando. Yo creo que la necropolítica y la, bio, la biopolítica y la necropolítica es una, es una faceta de la biopolítica, son políticas estatales. Es, eh, la biopolítica es eh, una forma de control del cuerpo, la, la eugenesia y todo este tipo de cosas. La eugénica, ¿no? ¿Cómo se dice? Uh, eh. Y la necropolítica es una, una acentuación de la biopolítica. ¿Cierto que el Estado tiene esa capacidad de decidir quién vive y quién no vive? Bueno, eh, nosotros eh, en el pensamiento decolonial hace ya varios años hablamos de vidas dispensables. Las vidas dispensables es una categoría económica, ¿no? Las vidas dispensables son los indígenas y los afro, los esclavizados africanos del siglo XVI. ¿Por qué eran vidas dispensables? Porque eran uh, mercancías. No solamente que eran esclavizados y esclavizadas. Sino que eran mercancías. ¿Y qué se hace con la mercancía? La usas y la tiras. Ya no te sirve. Es dispensable. Entonces, esta es una categoría económica que sigue hasta hoy. Hay vidas dispensables. El problema de la globalización fue siempre el resto. Y ahora lo estamos viendo con la pandemia. Las vidas dispensables, ¿quiénes son? Los ancianos que no producen. A los, en Estados Unidos, los afros y los latinos y las latinas. En América Latina, los indígenas. ¿sí? Son vidas dispensables. Las vidas dispensables es, una, es una, la política fundamental del patrón colonial de poder. ¿ya? Pero las vidas dispensables económicamente se juntan. Después de la Segunda Guerra Mundial, con las vidas desnudas, la categoría de, de, de Anna Haren y después de Agamben. ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre vida desnuda y vida dispensable? Que la vida desnuda es privar al ser humano de uh, las leyes del Estado. Es decir,. La vida dispensable es una categoría legal, legal política. Mientras que vidas disp dispensables, con, sí, creo que es indispensable, ¿no? Es de, desechables, vidas desechables uh, sería mejor. Es una categoría económica. Durante muchos años estuvieron separadas, pero ahora se juntan. Las vidas desnudas son vidas desechables y las vidas desechables son vidas desnudas. Y esto lo vemos en Europa, lo vemos en los refugiados, lo vemos en los inmigrantes, en Estados Unidos en los ilegales. ¿sí? Y en la pandemia lo mismo. Es decir, vidas dispensables y vidas desnudas son los que van a sufrir, evidentemente. ¿no? Estas son políticas estatales. No importa que el Estado sea monárquico, que sea Estado-nación o que sean corporaciones. Para las corporaciones... Las vidas son dispensables. ¿Qué le importa a las corporaciones si la gente se muere eh, de los lagos de cianuro que se están creando por el extractivismo? Esa gente es, 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 es desechable. Lo que importa son los que podamos extraer, ¿no es cierto?, para la tecnología y para... Uh, en fin. Esto nosotros lo analizamos como vida desechable, vida indispensable en el patrón colonial de poder. Ahora bien, la corpopolítica es al revés. La corpopolítica son cuerpos que dicen no, pero gracias, no. Yo voy a manejar mi vida lo mejor que pueda, me vas a ganar quizás, pero no me voy a entregar a tus diseños. ¿o ¿Cierto? Diseños económicos o diseños políticos. Y yo para que se entienda bien eh, mejor y rápido esto siempre cito a Fanon. La, la última frase de Máscara a piel, a piel negra máscaras blancas dice Fanon: o oh, cuerpo no dice mente o oh, cuerpo mío hazme siempre un hombre en ese momento se decía hombre en general o oh cuerpo mío hazme siempre un hombre que pregunta entonces la cuerpo política es la política de colonial es la política de liberación es la política de reconstitución frente a a la política, a la biopolítica, a la necropolítica, a, la, a las vidas desechables, a las vidas desnuda. Esto es lo que nos hacen desde arriba. Entonces tenemos que estar atentos y atentas. Y, y bueno, y esto es lo que dice Lorena Carnal también, ¿no? Es el cuerpo. Dice Lorena Carnal, me tocan el cuerpo y me tocan el territorio, me tocan el territorio y me tocan el cuerpo. Esto es cuerpo política. El cuerpo política es de liberación. Es, uh, es de hacer, de no dejarnos manipular, por, incluso por las teorías muy brillantes que nos siguen hablando de necropolítica, de biopolítica, sin hablarnos de, de, de cuerpo política. Entonces, la biopolítica y la necropolítica dicen, bueno, qué mal que estamos, miren cómo, miren cómo nos están dominando, ¿no? Pero la cuerpo dice, bueno, no. Muchachos, este, esto ya es un abuso. Entonces tenemos que... Y entonces ahí viene la reconstitución de lo comunal y todo. Lorena Camnal le va a dar otra visión muy fuerte como mujer y como mujer indígena. Ahí se junta, ¿no es cierto?, a el racismo con el sexismo. Que son dos categorías que construyeron vidas desechables y vidas desnudas. amor. Bueno, los judíos eran, fueron racializados, ¿no? O los romas también, ¿no? Pero, en fin, los judíos se sabe más. Profesor, muchas, muchas gracias. Creo que son, eh, o sea, creo que es, es, es muy complejo quizá poder resumir en tan poco tiempo quizá eh, todo, todo lo que claramente nos va a Dar para reflexionar, conversar, pensar. Eh, le queremos agradecer una vez más su tiempo, su disponibilidad. Eh, que creemos, como todo el, el equipo de Festival, estamos muy eh, contentas, contentos y contentes de poder eh, tenerlo usted en este, en este primer conversatorio que estamos inaugurando de pensadoras, pensadores que nosotros y nosotros consideramos referentes, así que para nosotros esta es, un, es una provocación para poder profundizar nuestras reflexiones, conversaciones. Eh, eh, queremos decirle de parte de todo el equipo que estamos muy eh, eh, afortunados, privilegiados de poder tener esta conversación con usted y le agradecemos una vez más su disposición y su tiempo y su humildad de poder recibirnos, de poder coordinar eh, y poder tener este espacio de reflexión que creemos que, que son sin duda una de las de las maneras fundamentales que necesitamos generar hoy en día en este proceso de pandemia y de reflexión y le agradecemos mucho eh, este espacio con usted en, eh, y quedamos eh, abierta a esta invitación de que en un futuro no muy lejano podamos tenerlo en la Patagonia para poder eh, conocer ya en presencial lo que es como festival, así que vamos a ahí coordinar las invitaciones para que quede en un futuro no muy lejano, así que le agradecemos mucho su tiempo, su disponibilidad y, y nada, creemos que eh, cualquier duda o consulta estamos dispuestos también a seguir generando esta conversación y ya también eh, la próxima que se viene con Lorena y otras más que se van a venir más adelante, esperamos que también sea un espacio de, de reflexión y, de, y de, de cambios para algunas personas quienes como siguen a lo que es festival también. Así que, profesor, quería decir algo. Dos cosas. Uh, bueno, muchísimas gracias primero a todos y a todas. Me gustaría realmente seguir conversando porque me parece muy importante lo que están ustedes haciendo. Segundo, me gustaría que me mandes el link para escuchar a Lorena. Conversación con ustedes. Sí, por supuesto. Y tercero, espero que los haya confundido un poco más. <laughs> Porque es la confusión la que nos hace pensar. Es, exacto. Yo creo que sí. Debería ser. Debería ser. Pero creo que ha sido un buen motor de por ahora de, de confusión, reflexión, pero sobre todo yo creo que profundizar a muchas cosas que creo que también son muy muy positivas en este momento. Como pero creo que en esta conversación hemos eh, han salido muchas provocaciones para futuro para nosotros como equipo y como también profundizamos también en el mismo en el okay. mismo territorio, con algunas bueno, yo creo que si digamos el viernes van a poder ustedes complementar ¿no? porque no es una cosa cu si, es, si cuál es el modelo no hay un modelo eso depende de la gente entonces ustedes van a poder ver el pensamiento uh, eh, Lorena muchas veces no habla de pensamiento de colonial ella habla de pensamiento de política de sanación político cósmica ¿no? pero ustedes van a poder ver distintos caminos en la misma dirección y ahí está la cuestión de la coalición de crear coaliciones ¿no? ok muchísimas gracias profesor muchas gracias y todos quieren, muchas gracias Francisco también eh, y muchas gracias nuevamente profesor por el tiempo y lo esperamos y nos estamos conectando para otro, otra conversación para más adelante ok y ya, queda abierta, profesor, la invitación para, para Cielos del Infinito en un futuro no muy lejano. Ok, muy bien. Fra gracias, Francisco. Chao a todos. Muchas gracias. Que esté muy bien. Nos estamos viendo.